¿Cómo están? Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de quien les habla, es el ingeniero William Mozo. Y pues vamos a estar el día de hoy con la ingeniera Talía en un tema muy importante. Pues en el mercado existen muchos productos que ofrecen muchos beneficios para potencializar el cultivo y para pues hacer más eficientes las cosechas. Nosotros como Bayer, actualmente tenemos una nueva línea que se llama Bayfolan Gel, ¿no? Y que pues está compuesto por varios productos que van desde los mejoradores del rendimiento hasta aquellos productos que nos van a ayudar a sacar de estrés en el momento pues que la planta está en desarrollo, ¿no? Entonces aquí en esta diapositiva podemos observar, ¿no?, que aplicando pues nuestra línea nutricional de Bayfolan Gel, vamos a hacer que la planta aproveche mejor los nutrientes que hemos puesto. Pero también la planta va a aprovechar los nutrientes que el producto pues aporta durante la aplicación foliar. Es decir, la planta tiene momentos críticos que pueden estar en algún momento nitrógeno, pueden estar fósforo, pueden estar calcio, ¿no? Potasio. Entonces, pues ahí está el aporte de nuestros productos, ¿no? Pero también la planta durante el desarrollo pues sufre estrés que puede ser bióticos, ¿no? Por el ataque, por ejemplo, de insectos, por el ataque de enfermedades, que también disminuye el ritmo de crecimiento de la planta, pero también existen otros factores, como por ejemplo las heladas, ¿no? Que pues disminuyen la tasa de crecimiento de la planta porque pues queman las hojas y esta pues disminuye su crecimiento. Pero también puede haber factores, por ejemplo, deficiencia de agua, también puede haber deficiencia de nutrientes en algún momento. Puede ser que el nutriente se puso al suelo, pero por condiciones de agua esto hace que el producto no esté disponible. Entonces, es ahí donde ingresa nuestro complemento nutricional de Bayfolan Gel y pues va a sacar de ese estrés a la planta. Entonces, con los Bayfolan Gel, su inversión está asegurada por cada planta que se ha aplicado. Esto dicho de otra manera, lo que queremos con nuestra línea Bayfolan Gel es que la planta, ¿no? Aspire a su máxima expresión de rendimiento. Entonces, por eso los productos deben ser aplicados en forma oportuna, el momento que la planta lo requiera, para que estos puedan administrarlo los nutrientes y los recursos eficientemente y podamos tener una planta, pues, altamente productiva, que es lo que necesita todos los agricultores. Y finalmente, pues vamos a tener abundantes cosechas que van a ir al mercado, pues a nutrir a nuestros, a, digamos, a todas las personas. Y también van a tener un beneficio económico el agricultor, porque pues eso ayuda a que, digamos, tenga mejor calidad de vida en cuanto pues a vivienda, vestido, educación, etcétera. Entonces, eso sería en líneas generales, pues, la importancia de nuestra línea Bayfolan Gel. Sí, la siguiente Talía, por favor. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿por qué elegir esta nueva línea de Bayfolan Gel? Primero, porque es una tecnología de punta, son productos únicos en el mercado, no hay otros, ¿no? Pero pues tienen algunas características muy importantes, como por ejemplo, los productos pues se distribuyen sobre la superficie de las hojas uniformemente. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a tener una buena cobertura. Y si tenemos una buena cobertura, los productos la planta lo va a tomar a través de los estomas, la planta lo va a tomar los nutrientes uniformemente, ¿no? ¿Qué más? Pues el producto tiene propiedades curativas sobre las heridas que se pueden o microfisuras que se pueden formar, ¿no? Que puede ser por un estrés biótico,
o abiótico. Entonces, esas microheridas o esas heridas son puerta de ingreso para patógenos que más adelante pueden perjudicar el cultivo. Entonces, el beneficio que tiene Bifolángel es que va a través de unos biopolímeros, va a cicatrizar estas microfisuras y vamos a tener una planta totalmente sana. Otra, ¿por qué elegir Bifolángel? Otra característica es que nos va a promocionar una alta retención del producto en la planta. Entonces, eso hace que se maximice su eficiencia porque el recurso está disponible en cualquier momento y la planta lo va a tomar eficientemente. Es decir, se forma una película, ¿no? Sobre la hoja que va a mantener, digamos, mayor humedad por mayor tiempo y eso ayuda a que los nutrientes ingresen fácilmente porque estos vienen quelatizados. Entonces vamos a tener pues una aplicación con un 98% de ingreso de los nutrientes y micronutrientes en la planta. Entonces, eso va a ayudar pues que tengamos un buen desarrollo de la planta, una planta arquitectónicamente bien formada, ¿no? Ahora, queríamos hablar un poco sobre el tema de las propiedades curativas que tiene pues que tienen nuestra línea Bifolángel. Primero, hacerle recordar que el daño pues celular puede ocurrir por impactos físicos cuando hay pues roce entre plantas por acción del viento o puede ser que durante las aplicaciones pues ingresen los aplicadores, ¿no? Y pues también haya heridas. Otros factores que pueden causar exposición de heridas son las heladas, son sequías, como ya dije, son vientos también, los insectos masticadores también son aquellos son aquellos que van a ocasionar heridas, ¿no? Y eso, pues, ayuda a que haya ingreso de hongos y bacterias, ¿no? Entonces, la planta normalmente da respuestas inmunológicas, pero muchas veces puede ser un poco tardías. Entonces, la respuesta mucho más rápida es a través de la aplicación de esta nueva línea Bifolángel, que va a cubrir inmediatamente esas heridas y vamos a tener cultivos totalmente sanos, ¿no? Entonces, la planta normalmente responde muy bien a la aplicación de Bifolángel, ¿no? Entonces, Bayer ofrece a través de esta nueva línea de nuestro portafolio de Bifolángel una nutrición funcional, ¿no? Una nutrición funcional que vamos a tener disponibilidad de nutrientes durante diversas etapas de crecimiento de la planta. Como decía, pues en algún momento la planta puede necesitar pues mayor cantidad de potasio y ahí está disponible pues el producto Bifolan Power. Pero también puede ser que la planta necesite, digamos, una gama de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces ahí pues echaremos mano a esta nueva línea que se llama el Bifolan Complete. Y finalmente, hay momentos, por ejemplo, en el caso de floración, que son épocas donde la planta necesita mayor cantidad de calcio, ¿no? Entonces, pues, tenemos el producto Bifolan Secure, ¿no? Y el otro aspecto es la eficiencia del cultivo. Con eficiencia del cultivo queremos darle a la planta, ¿no?, productos que vayan a administrar eficientemente, ¿no?, todos los recursos, todos los nutrientes que la planta absorbe a nivel del suelo. Entonces, normalmente, el abonamiento, la fertilización, la planta lo toma mayormente a través de las raíces. Pero, ¿qué pasa si una planta viene estresada? Entonces, la absorción de nutrientes y agua van a ser muy escasos. Por lo tanto, la aplicación de un Bifolan activador o de un Bifolan algae van a hacer eficiente el uso de estos productos porque las plantas van a salir inmediatamente del estrés y cuando una planta sale de estrés, lo que hace es tomar mayor cantidad de nutrientes para que realice eficientemente la fotosíntesis, de esa manera formar los fotosintatos que van a dar crecimiento tanto a la raíz como a la planta. Pero en otras etapas, donde ya tenemos una etapa de fructificación y se está en estrés, la planta sale de estrés, entonces aplicando estos dos productos, vamos a hacer que la planta acumule mayor cantidad de azúcares y estos se van a ir a acumular en los órganos de reserva.
Por ejemplo, en papa se va a ir a acumular pues a nivel de los estolones que posteriormente se convierten en tubérculos. Y en el caso de frutas, pues se va a ir a acumular directamente pues a los, digamos, a la fruta que está en desarrollo. Entonces, esa es la característica pues de nuestro portafolio, ¿no? De Bifolángel, que ofrecemos la nutrición funcional y una nutrición eficiente en el cultivo. Siguiente, por favor. Entonces, como ustedes están viendo, pues, de verdad que los beneficios de nuestra línea Bifolángel son múltiples, ¿no? Y aquí vamos a escribir así muy rápidamente, ¿no? Algunas características de los productos que estamos ofreciendo. Por ejemplo, el Bifolán activador, ¿no? Ha sido mejorado, ahora se llama Bifolán activador XL, y pues se ha adicionado una proteína hidrolizada con colágeno. Se ha adicionado también ácidos fúlvicos, zinc, manganeso y boro. Entonces, pues, estos productos van a complementar, ¿no? En el desarrollo de la planta, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues, nuestro producto tiene un 46.9 de aminoácidos totales. Es decir, tiene múltiples aminoácidos que son requeridos en el desarrollo de la planta, ¿no? Pero también tiene el 2% de ácidos fúlvicos que ayudan a un mejor proceso en el proceso de fotosíntesis de la planta, y hacen que estos pues se comporte el producto y haga que la planta tenga un mejor desarrollo. Pero también, como ustedes pueden ver, el producto ha sido adicionado pues boro. Este boro es un componente de la pared celular, ¿no? Es decir, la pared va a estar mucho más protegida, va a estar mucho más resistente a algunos problemas abióticos que pueden haber, y bióticos también, ¿no? Pero en aquellos cultivos que necesitamos de una buena polinización, por ejemplo el maíz, por ejemplo los frutales, ¿no? Entonces pues ayuda a que se mejore la polinización y vamos a tener mayor cantidad de granos en el caso de maíz, y vamos a tener una buena formación de frutos en el caso de frutales, ¿no? Como ustedes pueden ver, también tiene el manganeso. El manganeso es un, digamos, es un microelemento esencial, ¿no? Que se necesita en poquísimas cantidades porque es un activador de enzimas, ¿no? Pero también ayuda a que la fotosíntesis sea eficiente, ¿no? Y en el tema ya cuando está entrando las plantas en maduración, ayudan a una mejor asimilación de azúcares. Entonces vamos a tener, pues, digamos, cultivos mucho más suculento, mucho más, y frutos mucho más comestibles, mucho más sabrosos, ¿no? Y también tiene pues zinc, ¿no? Entonces este zinc constituye un componente importante de enzimas y proteínas, ¿no? Las enzimas son pues sustancias que la planta está necesitándole en todo momento para catalizar algunos productos, ¿no? Y pero aparte, este zinc le va a dar, digamos, mayor estabilidad a la membrana celular, de tal manera pues que vamos a tener una planta bastante protegida. Pero aparte de eso, a través de esta estabilidad de la membrana de celular, pues lo que va a hacer es que le va a dar una resistencia mecánica al ataque de los patógenos. Entonces, pues es un producto bastante, bastante importante, y que pues nosotros debemos tener en nuestro plan de aplicaciones para todos nuestros cultivos. El otro producto, pues, es el Bifolán Algae, ¿no? Este Bifolán Algae, pues, es un producto, es producido a base de algas marinas. La alga marina que estamos trabajando es el Ascophyllum nodosum, ¿no? Aquí sí, digamos, hay una característica importante, pues Bayer, o la empresa que lo produce, pues tiene mucho cuidado en la calidad de la selección. Por eso le llamamos que este producto es de calidad premium, ¿no? Entonces, digamos, se seleccionan las mejores algas para producir el Bifolán Algae. Entonces, nuestro Bifolán Algae, pues, tiene un alto nivel de hormonas naturales, ¿no? Tiene citoqueninas, auxinas, giberelinas, betaínas, ¿no es cierto? Que adicionalmente tiene boro, zinc, ¿no? Entonces eso complementa y hace que la planta pues trabaje eficientemente, ¿no? Que ayude a administrar mejor la cantidad de nutrientes, pero pues este Bifolán Algae
¿no? Como ustedes pueden ver, aporta citoquininas, auxinas, gibberelinas, que también la planta lo elabora, pero que en algunos momentos, pues, la planta se ve estresada, y es aquí donde, no es, donde estos productos entran, digamos, rápidamente, y la planta comienza un rápido desarrollo, y por eso que ustedes se habrán dado cuenta, algunos agricultores que han usado Bifolan Algae, pues tienen una respuesta inmediata a la planta, comienza a hacer un desarrollo rápido, comienza a formar una buena estructura de planta, y finalmente cuando llega el tema, ya en el momento de maduración, tenemos, digamos, plantas bien formadas con abundantes frutos también bastante formados. Y el tema de nutrición funcional, ya lo completamos con el Bifolan Complete. Como dije, pues tiene nitrógeno, tiene potasio, ¿no? Sí, este producto pues tiene 11% de nitrógeno, fósforo 8% y potasio 6%, ¿no? Seguramente aquí a muchos estarán pues pensando que se parece a un Bifolan, al Bifolan normal, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, pues este producto tiene una buena solubilidad en el agua, ¿no? Tiene pues aminoácidos libres y aminoácidos totales, pero aparte tiene una gama de micronutrientes, miren, ven. Tiene boro, cobre, hierro, magnesio, molibdeno, todos como quelatos. Entonces, estos quelatos pues a la planta ingresan muy rápidamente y hace que la respuesta de la planta sea inmediata y vamos a tener el desarrollo rápido, sobre todo en plantas pequeñas. La siguiente. Después, también tenemos el tema de el otro producto, pues el Bifolan Security. Este Bifolan Security, pues, es importante porque muchas veces las plantas, pues, tienen un requerimiento importante de calcio, ¿no? Y entonces, pues, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un 20%. Este producto aporta con un 20%, pues, de calcio. Pero también tiene un alto contenido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, pues, apertura, ¿no? Apertura los estomas y es por ahí donde ingresa rápidamente calcio. Sabemos que el calcio es un producto, digamos, poco móvil. No se puede mover bien, pues, un poco móvil. Pero, pues, con la aplicación de Bifolan Gel, vamos a tener disponible en los órganos que la planta lo necesite, porque pues las aplicaciones tienen que ser básicamente dirigidas, ¿no? Y ahí, como ustedes pueden ver, se complementa con la cantidad de micronutrientes como boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, en otras concentraciones diferentes al Bifolan Complete, que, digamos, ayudan a que la planta tenga un buen desarrollo. Siguiente. Y finalmente, pues, tenemos el Bifolan Power, ¿no? El Bifolan Power, que no, se aplica ya en la etapa final de los cultivos, ¿no? Sabemos que el potasio, pues, le va a dar, digamos, mayor color, mayor peso, mejor sabor. Entonces, es un producto ideal ya para hacer las aplicaciones en las últimas etapas, ¿no? Y como pueden ver, pues, tiene el 21.7% de potasio asimilable, ¿no? Que, digamos, es tomado fácilmente. Y como resultado de ello, pues, vamos a tener, pues, frutos mucho más grandes, frutos mucho más dulces, ¿no? O si se trata, por ejemplo, de papas, de tubérculos, vamos a tener tubérculos bastante agradables. Pues, hay zonas donde el tubérculo sale, como la gente le llama, un poco aguachento, desabrido, pero con la nueva línea Bifolan Gel, sobre todo con el Bifolan Power, vamos a mejorar esta característica. Hay agricultores que han usado y la verdad que se han quedado sorprendidos porque el sabor de la papa es totalmente diferente. Entonces, esa es la nueva línea Bifolan Gel y que pues está a disposición en todos nuestros canales de distribución y que ustedes pues pueden ir y aplicar estos productos. ¿Ya? Entonces, miren, eso era, digamos, a grandes rasgos, los beneficios de que tiene, pues, el Bifolan, la nueva línea Bifolan Gel. Nosotros hemos hecho muchos trabajos en el campo, ¿ya? En diferentes cultivos, ¿no? Y se han hecho aplicaciones en diferentes etapas. Entonces, yo voy a dar paso a la ingeniera Talía, ¿ya? Para que nos ilustre cómo hemos trabajado nuestra línea Bifolan Gel y ustedes entenderán el por qué se ha posicionado de esta manera, porque pues hay resultados sorprendentes. Adelante, Talía. Muy buenas tardes, ingeniero Williams. Un gusto transmitir una vez más con su compañía y pues estamos listos para
dar a conocer las experiencias con la línea Bajofolángel en los diferentes cultivos y en los diferentes también valles que conforman la región Libertad, ¿no? Entonces, pues empecemos, ¿no? Las experiencias en el cultivo de capsicum. Recuerden que esta es una experiencia de la zona, ¿no? Lo que realmente nosotros hemos hecho, les vamos a transmitir. Obviamente lo pueden adecuar tanto a sus campos como a sus zonas ecológicas que ustedes cultivan. Nos están mandando saludos de muchos sitios y seguramente se van a ver identificados con alguna de estas experiencias. Lo importante es que absorban la información y lo traduzcan en sus propios campos. Recuerden que no hay nada mejor que innovar, que experimentar para tener una información para la toma de decisiones. Y miren que esta aplicación lo realizamos pues en un campo de virú, en un cultivo de chile poblano, y pues iniciamos desde cero, desde el trasplante. De pronto pues la planta viene y se somete a un estrés fisiológico cuando hacemos el trasplante. Nuestro primer objetivo es despertarlo, activarla de ese estrés. Es por ello que hicimos una aplicación de Bajofolán activador vía sistema de riego al Drench. A la misma semana también aplicamos Bajofolán Complete vía foliar ahí para hidratar las células, para generar ya un nuevo brote, ¿no? Para que despierte la planta. Y luego, después de una semana y media, más o menos 10 días, 12 días, hemos hecho una aplicación de Bajofolán activador más Bajofolán Complete. Una combinación, como decía el ingeniero Williams, necesitamos que la planta se despierte, se active, y eso lo logramos con Bajofolán activador. Pero también necesitamos formar macollos, formar nuevos brotes que hagan una expresión foliar, y eso lo vamos a lograr con el Complete, una combinación de macro y micronutrientes. Entonces, ahí va nuestro segundo paso. Seguido ya 15 días, ¿no? Al día 35, más o menos después del trasplante, ya empiezan a manifestarse, ¿no? Ese paso de la etapa vegetativa hacia la etapa reproductiva. Justo cuando ustedes se encuentren en esa diferencia ya fisiológica, pueden aplicar una combinación que nos ha ido espectacular acá en la zona, de Bajofolán Algae más Bajofolán Security. Ahí mismo ustedes pueden escarbar sus raíces, tienen que ver sus plantas y ver cómo está. Entonces, si es que aún ustedes creen conveniente que les falta expansión radicular, yo les recomiendo con toda seguridad que apliquen el Bajofolán activador a 3 litros por hectárea vía sistema de riego. La planta tiene una respuesta bastante aceptable porque generamos el apetito en esa etapa tan necesaria que es la etapa reproductiva. En la toma de nutrientes, de todo el abono que nosotros le estamos invirtiendo al suelo, necesitamos que la planta lo tome y lo exprese en los pisos florales. Seguido ya de esa aplicación, nosotros ya tenemos nuestro primer piso cuajado, podemos hacer nuestra aplicación de Bajofolán activador o Bajofolán algae más el Bajofolán security. Ahí es calcio para la firmeza de las células durante la formación de los frutos, durante el desarrollo y crecimiento, y aparte también ayuda a la sincronía entre el polen y el ovario, que ambos maduren juntos y haya una excelente polinización en los siguientes pisos florales, en este caso que es el capsicum, ¿no? Seguido ya nosotros podemos notar que los frutos ya se encuentran bien desarrollados, totalmente conformados. Podemos hacer una aplicación de Bajofolán Algae y Bajofolán Power, ¿verdad? Necesitamos ¿qué? Peso, tamaño. Entonces vamos ya a generar una aplicación de potasio y eso lo vamos a lograr con el Bajofolán Power.
Finalmente, ya cuando nuestros frutos del 50% se encuentran pigmentados ya en el proceso de maduración, podemos realizar otra aplicación de Bifolan Power, lo cual nos ayuda a fijar color, uniformizar, y eso es expresión de la calidad de nuestro cultivo. Veamos cómo nos ha ido, pues, en las aplicaciones ya en campo, porque la foto, pues, ese es el panorama que se hizo, pero estos son los resultados obtenidos. El rendimiento, tanto en peso fresco como en peso seco, fueron extraordinarios. Recuerden que en el caso de chile poblano se exporta en peso seco. Entonces, tenemos que ver, tenemos que llevarlo hasta ese rango, ¿no? El rendimiento. Miren que hicimos 3 tratamientos. El testigo en peso exportable nos dio 7.9 toneladas. El tratamiento 1, donde se hizo la combinación de los diferentes bifolanes, 8.9. El segundo tratamiento, donde se cargó un tanto más, ¿no? Donde les he mostrado nosotros inicialmente cómo lo hemos diseñado, fue el tratamiento 2, 11.2 toneladas, y donde se adicionó un tanto más de calcio, un tanto más de power, que es el potasio, ¿no? 13.1 toneladas. Entonces, es bastante la diferencia con el testigo, ¿no? Y quiero resaltar acá una gran variable que nosotros como productores siempre tomamos en cuenta. ¿Cuánto me invertí en el testigo? Estaba el agricultor invirtiendo entre $350, ¿vale? $350 en todo el paquete de foliares y también bioestimulantes. ¿Cuánto nos invertimos con Bayer? Entre $250 a $300 por hectárea. Entonces, imagínense cuánto puedo yo mencionar que Bayer tenemos una calidad de productos con los momentos adecuados van a funcionar de maravilla y tenemos esta expresión de su máximo rendimiento de las plantas. Les dejo ahí esa paleta de aplicaciones donde ustedes pueden pues lanzarnos también sus resultados después de haber aplicado, ¿no? En sus campañas. No hay nada mejor que también expresarlo en calidad, ¿no? Los resultados de toda la línea. Esto ciertamente es en fruto fresco, ¿no? Pero esto se traduce también en la uniformidad del secado, en la pigmentación uniforme para la exportación. Entonces, hay que resaltar bastante el detalle del rendimiento y también la calidad. Escuchemos algunas experiencias de los participantes al día de campo en la línea Bifolangel. Mi nombre es Flor Melisa Marquina, soy la líder comercial de la zona de Trujillo y la zona de la Sierra. Bueno, hoy en día estamos aquí en la zona de Puerto Mori, evidenciando los resultados de la nueva línea de los Bifolan en gel presentado por Bayer, introducido en este cultivo chile poblano, en el cual yo observo que los resultados son muy buenos. Por la diferencia del testigo, observamos que la cantidad de fruto con los Bifolan en gel están siendo con una diferencia de 4 frutos por planta más que el testigo. Me parece que va a ser un producto muy bueno para cambiarlos a la diferencia de los productos que son tradicionales. Mi nombre. ¿Quién les habla? El ingeniero Wilder Mora, representante de la empresa AgroBioplan SAC. Agradecer por la invitación a la ingeniera Talía, representante de Bayer, en esta oportunidad que nos invitó a participar pues, de este evento, la presentación de la línea Bifolan en el cultivo de Capsicum, con resultados muy interesantes en lo que es calidad y rendimiento. Le recomiendo a todos los agricultores utilizar estos productos que van a obtener muy buenas cosechas, mejores resultados. Soy la ingeniera Berta Delgado, represento a la empresa Vercampo. Hemos visto el campo, vemos acá los frutos, excelente, con esta línea muy, muy excelente. Son 3 tratamientos que se ha hecho y bueno, a mí me pareció que el tratamiento 2 y el 3, excelentes. Desde buen tamaño, buen peso y también el tema de color.
producto excelente. Le recomiendo la línea Bajolán. Te saluda Liliana Velázquez Puente, asistente administrativo del área de ventas de Procampo S.A. para indicarles que he participado en el día de campo organizado por Bayer de la línea de los Bajolanes, donde he podido observar los buenos resultados de los productos que han sido reflejados en los buenos rendimientos y buena calidad de los frutos, y por ende se ha visto reflejado en la rentabilidad. Desde ya le recomendamos el uso de los Bajolanes para los buenos rendimientos y las buenas cosechas. Y bien, un saludo muy especial para nuestros principales distribuidores de la zona de la Libertad. Tenemos a Agrologistic como distribuidor mayorista, tenemos a nuestro distribuidor Agropecuaria Chimú y al equipo de Procampo también, que nos acompañan esta tarde en la transmisión de la línea Bajolán Gel. No puede faltar un cultivo de gran alcance en nuestra zona, el cultivo de palto, que ahora es nuestro denominado oro verde, ¿no? Tanto como otros cultivos, pues este está siendo muy resaltante a nivel de exportación, a nivel mundial. Y bien, ahora les queremos transmitir los resultados ya cuajados, ¿no? Como se dice, en la etapa de instalación de campos. Muchos de ustedes siempre están tratando de innovar, ¿no? Entonces, les vamos a lanzar el paquete para que rápidamente sus plantas salgan del estrés y empiecen la formación de planta. Y pronto, ya la Libertad, el equipo de la Libertad está haciendo un súper trabajo para lanzar los resultados en la etapa de producción, ¿no? No hay nada mejor que llegar hasta rendimiento y calidad también. Entonces, pronto vamos a lanzar esos resultados. Y bien, en el inicio nosotros instalamos la planta, nuevamente sufre un estrés y más una planta como la palta, ¿no? Entonces, podemos hacer una aplicación de Bajolán activador al sistema y Bajolán complete vía foliar. Es una aplicación súper económica cada 15 días durante 3 veces, ¿sí? Entonces, más adelante lo vamos a notar cómo realmente responden las plantas a esta aplicación. Nosotros empezamos en la etapa de producción ya con las yemas hinchadas, ¿verdad? Y ahí podemos hacer una aplicación de Bajolán activador, Bajolán complete. Ideal para generar un resplandecimiento del área foliar. No pueden caerse las hojas ni quedarse desnuda un cultivo de palto. Eso es baja de producción. Así es que tienen que mantenerla vital a su planta. En punto de coliflor o expansión ya de botón floral, necesitamos aplicar el Bajolán Security, el calcio, junto con un alga, ¿no? Una hidratación, una mayor rapidez de absorción del calcio. Entonces, estos dos productos funcionan en sincronía. Es una propuesta, ¿no?, que les damos nosotros. En flor abierta, nosotros tenemos la experiencia de decirles que no apliquemos nada. Entre el 70 al 100% de flor abierta, no apliquemos nada, porque no necesitamos mojar la flor. Acá nos afecta mucho el problema de botrytis, cladosporium. Y por otro lado, también fastidiamos a las abejitas que están haciendo ahí su trabajo. Seguido ya en fruto cuajado, un cuajado ya de más del 70%, debemos hacer una aplicación de Bajolán Security, una más, que es el Bajolán que compone el calcio principalmente, con Bajolán algas, ¿sí? Necesitamos asegurar el amarre de fruta. Y seguido, pues, ya cuando está la fruta ya en proceso de crecimiento y maduración, necesitamos aplicar el Bajolán Power. Les comento un poquito cómo nos ha ido, pues, en esta aplicación de establecimiento de campo. Hicimos 3 aplicaciones: Bajolán activador al sistema y Bajolán complete vía foliar. Este es el estado en el que le encontramos a la plantita, más o menos tenía ya medio año de instalado, estaba con estrés fisiológico, incluso le afectaban por ahí los hongos de madera. Le encontramos con 3 a 4 brotes, 75 centímetros de altura y un poquito, pues, triste la plantita. Entonces, veamos cómo nos ha ido. Esto lo hicimos en el fondo norte verde del complejo Chavimochi, ¿no? Entonces, así lo hicimos la aplicación. Hemos diluido, pues, el Bajolán activador
tanto en un balde de 20 litros y un litro por planta de esa disolución le aplicamos. Recuerden que son 3 litros por hectárea y eso lo tenemos que redistribuir, sea en las 600 u 800 plantas, que normalmente es el rango que puede ingresar en una hectárea productora. Y bien, lo podemos hacer en drenchado o vía sistema de riego. En este caso lo hicimos drenchado porque pues tomamos unas cuantas plantas porque fue un ensayo, ¿no? También lo podemos aplicar el complete vía foliar. Cobertura total, traten de que todas las hojas se hidraten con esta aplicación para que haya una respuesta favorable, ¿no? Entonces, miren los resultados 15 días después de la primera aplicación. ¿Cuál es el objetivo? Activar la planta, y lo hemos logrado, ¿no? Necesitamos desprender esos brotes nuevos que están allí, que están las yemas ahí, solo que necesitan un poco de ayuda, y eso lo logramos con Bifolan activador al suelo y Bifolan complete vía foliar. Estos son los nuevos brotes 15 días después de la segunda aplicación, ¿no? Quiero resaltar acá, las plantitas tenían unas lesiones radiculares, podría haber sido fitóftora probablemente, y también tenían lesiones en los tallos que podría haber sido la ceodiplodia. Entonces decidimos hacer una aplicación de Serenade junto con Bifolan activador al suelo y de pronto pues ver sus resultados, ¿no? Y esa es una planta sana, a la derecha ya estamos viendo la respuesta después de esa aplicación, ¿no? Estos son 35 días después de la tercera aplicación, el tratamiento de Bayer logró 1.35 metros, ¿no? El tratamiento del fondo logró 0.95 metros o 95 centímetros, ¿no? Entonces, hay que notar la conformidad. Estamos formando plantas y mientras más rápido lo hagamos, mejor. Entonces, esos son los resultados obtenidos en el fondo donde se realizó la aplicación tan sencilla, pero tan resaltante en los resultados. No hay nada mejor que escuchar la experiencia de la ingeniera de campo de este fondo. Quería explicarles un poco de nuestra experiencia que hemos tenido con los productos de Bayer. Esta plantación tiene ya 8 meses de edad de siembra y aquí hemos ensayado dos productos. El Bifolan activador le hemos aplicado vía sistema de riego y el Bifolan complete le hemos aplicado vía foliar. Decidimos hacer este ensayo porque nuestra planta tenía más o menos medio año de edad y todavía no brotaba, ¿no? Entonces, hicimos el ensayo, 3 aplicaciones cada 15 días. Y cuando evaluamos, después de los 15 días de aplicado a la planta, ya la planta empezó a brotar. Como lo ven aquí ahora, sí ya tiene más brotes, está mejor conformada. Hemos podido comparar con las que no se ha aplicado, que tiene mayor producción de brazos. Objetivo logrado en el cultivo de palto. Y pronto, como les mencionaba, vamos a tener ya una respuesta en cuanto a producción y calidad en campos ya más avanzados, ¿no? Entonces, hay también experiencias en el cultivo de arándano. Falta experimentar muchísimo en este cultivo porque es tan dinámico y tan interesante. Yo les invito a que manejen estas combinaciones, ¿no? De acuerdo a las etapas fenológicas, de acuerdo a la necesidad de cada uno de sus campos también. Podemos iniciar en la etapa de brotamiento con el Bifolan Complete. Recuerden, el Bifolan Complete es 100% expresión foliar, hojas y nuevos brotes. El Bifolan Algae ayuda a la planta a despertar de algún estrés fisiológico o a generar nuevos meristemos, ¿sí? Entonces, luego tenemos al Bifolan Power, al Bifolan Security, que netamente están ligados allá a la etapa reproductiva, al botón floral y fruta, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho unas aplicaciones en drench, ¿no? En las plantas que normalmente notábamos un estrés fisiológico,
y de pronto el activador lo aplicábamos al sistema y despertábamos nuevas raíces, una población radicular, lo cual nos favorece para el anclaje y la toma de nutrientes, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Los abonos foliares tienen que ser, los abonos al suelo, perdón, tienen que ser 100% absorbidos ahora que están tan escasos y tan costosos. Y bien, estos son los resultados 12 días después de la aplicación. El objetivo, ¿cuál es? Despertar a la planta, y lo hemos logrado activando esas yemas y generando brotes nuevos. Ciertamente son unos pequeñitos brotes, pero de pronto esos le aplicamos un Bifolan Complete vía foliar y rápidamente pueden crecer. Aquí están los resultados de antes y después de la aplicación, ¿no? Esto es un mes después de la aplicación ya. Notamos que las plantas que estuvieron estresadas, que estuvieron delicaditas, probablemente por el estrés del trasplante o alguna aplicación que le cayó mal, ¿no? Hasta nosotros nos estresamos, entonces las plantas también. Y por ello existe la línea Bifolan Gel para utilizarla y para continuar experimentando en este cultivo. Escuchemos al señor Maguiña, que nos expresa su experiencia con la línea Bifolan. Nos encontramos en la zona de Chao, en el Valle de Buena Vista. Estamos acá con el señor Larco Maguiña, quien nos va a contar su experiencia con la línea Bifolan Gel. Señor Larco, cuéntenos su experiencia. Yo aquí, por recomendaciones, he iniciado a utilizar el Bifolan activador en este fondo que tengo, que tenemos 2 hectáreas de arándano sembrado. Esta es la segunda campaña que vamos a cosechar, que nos ha ido muy bien, ¿no? Hemos recogido mucha fruta de buena calidad y ustedes pueden ver cómo está el fondo en estos momentos. Tiene bastante fruta, las plantas están en un excelente estado, casi no hemos tenido mortandad alguna de las plantas y, bueno, el mercado también ha sido aceptado satisfactoriamente y pues me siento muy cómodo y recomiendo, ¿no?, que se puede utilizar este producto, el Bifolan, en todas sus líneas, no solamente el activador, porque el activador ha sido uno de ellos que he utilizado, pero en realidad hemos utilizado casi toda la línea de Bifolan en este campo, ¿no? Nos va muy bien y se lo recomiendo. Pues ustedes lo están viendo ahí, la cantidad de frutos que tenemos y la calidad, sobre todo, ¿no? Así es, parece magia, pero es la nueva línea Bifolan Gel que ya está en los diferentes mercados para que ustedes lo puedan utilizar, ¿no? Ingeniero Williams, usted es el experto en papas. Cuéntenos la experiencia con la línea Bifolan Gel en el cultivo de papas. Sí, Talía, efectivamente. Pues en papas tenemos bastante experiencia. Hemos trabajado pues en diferentes lugares, por ejemplo en Otuzco, en Culcán, la zona de Huasco, Calamarca. Y pues aquí tenemos el posicionamiento, ¿no?, de nuestro portafolio, ¿ya?, en el cultivo de papa. Entonces, pues, al inicio, como ustedes pueden observar, ¿no?, para que tengamos un buen cuajado un buen prendimiento de la planta, un brotamiento uniforme, pues aplicamos Bifolan activador, ¿no? Luego, a medida que la planta ya va desarrollando, pues la planta necesita mayor cantidad de nutrientes y muchas veces pues el estrés en que puede sufrir abiótico por un tema de temperatura, por un tema de falta de disponibilidad de agua para el nutriente. Entonces pues como se siembra en un clima secano, pues se hace difícil que la planta desarrolle fácilmente, y es por eso que se aplica ahí el Bifolan Complete, que va a servir como complemento para que no se detenga el desarrollo y crecimiento de la planta, ¿no? Posteriormente,
Ya pues antes de la floración ya podemos trabajar pues con el Bifolán activador y Bifolán algae. Estos dos productos lo que van a hacer, le van a dar una máxima expresión de crecimiento foliar a la planta, es decir, vamos a tener bastantes brotes, pero vamos a tener también una buena cobertura de hojas, que pues las hojas son, digamos, son la fábrica donde se desarrollan los azúcares, ¿no? Y entonces ya comienza pues el llenado del tubérculo. Entonces, para que haya un llenado uniforme, para que no haya rajaduras o no se forme lo que se llama el corazón vacío, pues se aplica también ahí el Bifolán Security, que no viene a ser más que pues calcio. Entonces el calcio pues se trasloca y vemos que vamos a tener un llenado uniforme. Y finalmente, pues ya cerca ya la maduración, estamos aplicando el Bifolán Power, ¿no? Entonces el Bifolán Power, como ustedes pueden notar, si ya se aplica en la última etapa, que podemos aplicar desde medio litro hasta 1 litro por cilindro, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, pues vamos a tener finalmente un buen llenado, una buena, digamos, un buen peso, buen color y un aspecto culinario extraordinario, que muchos agricultores se quedan sorprendidos por esta característica del producto. Pero vamos a escuchar aquí la experiencia pues del agricultor, donde hicimos una parcela demostrativa y el agricultor se muestra bastante contento y agradecido por la parcela que se llevó a cabo. Faltar esta nueva línea de nutrición foliar que Bayer propone, la línea Bifolán Gel. ¿Cómo le ha ido, don Juan Julio, con esta nueva experiencia que Bayer le está proponiendo? Mire, para mí, he utilizado los productos nuevos en gel, los Bifolán. He hecho acá rotación en mi campo, he hecho un campo demostrativo para la empresa de Bayer, en donde me ha dado un buen resultado. Mi planta estaba triste, estaba que le faltaba mucho macollo, pero utilizado los foliares en gel, los productos nuevos como el Bifolán Complete, el Bifolán Algae, también utilizado el Bifolán Security, en donde hasta en este momento me encuentro contento porque mi planta lo veo hermosa, lo veo preciosa la planta, ha llenado bastante los macollos y a mis amigos lo invito siempre a utilizar estos nuevos productos de Bayer. Lo que es Bayer es bueno. Bueno, y aquí en esta diapositiva podemos ver que se hizo pues que se hizo que se hizo la aplicación y finalmente aquí vemos el tema de rendimiento, ¿no? Aquí podemos en esta parcela se sembró papa amarilla, ¿ya? Se sacaron alrededor de 55 sacos de papa primera, 24 de papa segunda y 10 de papa tercera. Entonces aquí se hizo el pesado. El saco de primera pesó 92 kilos, el saco de segunda 90 kilos y el saco de tercera 75 kilos. Finalmente lo que podemos obtener es 5.000 kilos de papa primera, ya 2.160 kilos de papa segunda y solamente 700 de papa tercera. Entonces, esta variedad es una variedad, digamos, que se siembra por la zona, ¿no? Es una papa nativa. Los rendimientos normalmente no son altos de estas variedades, porque el testigo por hectárea, el rendimiento fue de 10.450. Si nosotros sumamos todo si sumamos los 5.060 más 2.700 más 2.160, son casi, pues, casi 8.000 kilos. Si multiplicamos por 2, porque eso es media hectárea, más o menos serían 15.500, 16.000 kilos por hectárea. Entonces,
Es decir, nosotros pues estamos un rendimiento alto, ¿no? Con respecto al testigo, solamente aplicando la línea Biofuel Angel, porque como repito, esta línea pues nos ayudó a gestionar eficientemente los nutrientes y con las aplicaciones del Biofuel Angel Complete, del Security Power, pues nos ayudó al complemento nutricional, ¿no? O sea, los foliares son un complemento nutricional a lo que se pone al suelo. Entonces, pues los rendimientos fueron satisfactorios y ustedes han escuchado al agricultor que él estuvo bastante contento por el rendimiento y sobre todo por la forma como se llevó el campo. El campo estuvo sumamente hermoso, plantas vigorosas, hojas bastante desarrolladas y la verdad que era emocionante entrar al campo porque pues con el testigo había una diferencia bastante, bastante fuerte. Entonces, pues esa es nuestra línea Biofuel Angel en los diferentes cultivos que se han hecho, pues nuestras aplicaciones. Testimonio de otro agricultor también. Tengo variedad de papa amarilla, el arranque está fuerte acá en la zona de Campo Alegre. Pero yo utilizo el Precuro Ener para acá, para mi papa, para poderlo controlar. Y después de controlar la rancha, necesito controlar con Biofuel, pueda tener un buen producto en mi chacra de Campo Alegre. He utilizado los productos nuevos, los Biofuel. He hecho un campo demostrativo para la empresa de Bayer, en donde me ha dado un buen resultado. Mi planta estaba triste, que le faltaba mucho macollo, pero utilizando los productos nuevos, como el Biofuel Complete, el Biofuel Algae, el Biofuel Security, en donde hasta en estos momentos me encuentro contento, porque mi planta lo veo hermosa, ha llenado bastante los macollos. A mis amigos lo invito siempre a utilizar estos nuevos productos de Bayer. Lo que es Bayer es bueno. He fumigado mi campo con el Biofuel Activador, he llevado emparejado mis plantas, he quitado despareja. El Biofuel Activador apliqué en medio litro por cilindro. Toda la fumigación ha sido pareja, en el suelo y tallo y la hoja. Hasta ahorita estoy muy contento porque ya veo un rendimiento que está ya en las papas formadas ya, pero este día falta mucho para que crezca. Aquí está ya un 80% ya más o menos de producción. Este es el rendimiento que nuestra producción del Biofuel Activador. Hasta acá es una producción de primera. Bien, Talía, creo que ya hemos concluido con nuestra capacitación y pues pasamos a lo que es el tema de preguntas. Si hubieran algunas preguntas, nuestros amigos cibernautas a través de las redes sociales, pues estamos acá para poder apoyarlos en el tema de sus consultas. Así es, ingeniero. Tenemos aproximadamente unos 5 minutitos para responder las preguntas. Hay bastantes y hemos tratado de englobarlas, ¿no? Nos pregunta, ¿puedo aplicar Biofuel Activador junto con Buxal Potasio y Buxal Calcio? Sí, efectivamente, o sea, todos los foliares son combinables, no hay problema, o sea, los productos son compatibles, no vamos a tener ningún tipo de corte en la mezcla, tampoco vamos a tener estrés en la planta, los productos son altamente compatibles, así que no habría ningún problema en poder combinar estos productos. Es más, en algunas ocasiones también se puede mezclar con fungicidas o con algunos insecticidas de acuerdo a la etapa o la fenología del cultivo. Así es, ingeniero, y también dependiendo qué cultivo sea, ¿no? Siempre es bueno especificar, pero siempre es recomendable comprender a la planta, cómo se encuentra, cómo está, en qué estado está, ¿no? El Biofuel Activador lo puedes mezclar con el Buxal Calcio o el Biofuel Security, que en este caso estábamos hablando que es a base de calcio, y seguido puedes mezclar el Biofuel Activador con el Buxal Potasio o el Biofuel Power. Siempre en esa sincronía. Recuerda que el activador es el que activa. Es como generar el apetito de la planta para que tome el nutriente, ya sea del suelo o el acompañante que le estás colocando, sea calcio o sea potasio. Bien, también nos preguntan, ¿el Biofuel Security se puede aplicar al suelo en drainage?
Bien. Eddie, te recomiendo que el Bifolán calcio lo apliques directamente al follaje. Podemos estar ya en apertura de botón floral o podemos estar en apertura ya de la producción. Etapa reproductiva va el calcio. Puedes mezclarlo con algas o puedes mezclarlo con el activador. Entonces, allí va en esa forma de aplicar foliar, calcio foliar, ¿no? Estamos haciendo, sí, algunos trabajitos por ahí para el suelo. Vamos a ver cómo responde. Más adelante espero tener buenos resultados aplicándolo al suelo. Pero desde ahora está comprobado que trabaja vía sistema foliar. El activador y el algae lo puedes aplicar vía sistema de riego o vía drench. ¿Estos productos se pueden aplicar para espárrago, ingeniero Williams? Por supuesto, el portafolio realmente que tenemos es bastante amplio. Lo que nosotros tenemos aquí, digamos, hemos expuesto los trabajos o los productos donde hemos hecho trabajos. Pero en realidad el producto se puede usar en todos los cultivos. O sea, no hay límite. Es más, en foliares tampoco hay registro. Nosotros, en algunos productos hacemos el posicionamiento, ¿no? Y pues lo distribuimos a través de nuestros agricultores, pero sí, los productos se pueden usar en todos los cultivos, dependiendo lógicamente de la fenología del cultivo para tener pues un resultado que el agricultor espera. O sea, todo depende de la etapa fenológica para nosotros poder aplicar el producto. Así es, ingeniero Williams. Nos preguntan, en el cultivo de arándano, ¿en qué momento nos puede recomendar cada uno de los bifolanes, ¿no? Pues ya hemos dado un pantallazo de nuestra recomendación actual, pues eso se puede ajustar a cada una de las zonas, pero desde ya se empieza con el bifolán activador al sistema de riego, ¿no? Unos 3 litros por hectárea. Y vía foliar se debe empezar para el brotamiento con Bifolán Complete. En la etapa ya de botón floral puedes combinar el Bifolán Algae con el Bifolán Security. Seguido ya durante la etapa de crecimiento de fruto y pigmentación de fruto, puedes aplicar el Bifolán Power, que es el potasio. Ingeniero Williams, ¿alguna recomendación para el cultivo de arándano? No, yo creo que Talía, tú mejor que nadie has llevado esa parcela. Y claro, muchos en algunos fundos pues exigen pues que los foliares pues sean acordes a la etapa de crecimiento, pero con la experiencia que has tenido tú y con los resultados que hemos tenido pues los Bifolán Gel, pues en realidad no se puede aplicar en sin ningún inconveniente, sin ningún problema en los arándanos. Y es más, los resultados pues han sido extraordinarios. El agricultor nos indica que ha habido pues bastante fruta durante la cosecha. Era ya la segunda cosecha y él ha visto pues que ha mejorado su rendimiento. Entonces eso demuestra que el producto son bastante eficientes y en realidad no ha habido reclamo por parte de, hasta el momento no se presenta ningún reclamo en la aplicación de nuestro Bifolán Gel. Así es, ingeniero Williams. Una pregunta interesante. ¿Qué tipo de Bifolán debo aplicar cuando hay una intoxicación por exceso de insecticidas o fungicidas? Bueno, ahí lo que tenemos que, el producto que nos va a ayudar a sacar de estrés, a desintoxicar. Primero, que tenemos que mantener húmedo el suelo. O sea, es importantísimo mantener húmedo el suelo. O sea, ¿por qué? Porque la planta necesitamos tenerlo activa. ¿Qué pasa si hay una planta o un campo que se intoxicó y vemos que las condiciones del suelo son secas? Pues, el daño se va a multiplicar por 2 o por 3. Porque primero que vamos a tener una planta, unas hojas totalmente, estresadas, y segundo, que las raíces no van a tomar, pues, el agua necesario para el tema de intoxicación. Entonces, pues, ahí vamos a tener un problema fuerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es regar el campo, ¿no?
y luego ya aplicar, por ejemplo, el Bifolan activador con el Bifolan complete, que el Bifolan, que el Bifolan activador va a ayudar a que los pocos nutrientes que la planta absorbió antes del estrés, entonces la planta lo use eficientemente y vaya a los puntos de desarrollo, a los puntos de crecimiento y genere nuevos brotes, nuevas hojas, ¿no? Pero si le ponemos el Bifolan complete, entonces la cantidad de nutrientes que le vamos a dar a la planta va a ayudar a que esta, digamos, el producto ayude a la escasa cantidad de nutrientes que había, ayude y se vaya nuevamente a esos puntos de crecimiento, entonces la planta se va a ver desarrollada. Mientras que también el Bifolan activador va a exigir a la planta que absorba agua, que tome más agua. Entonces, de esa manera vamos a tener rápidamente la desintoxicación de la planta, ¿no? Salvo que sea un herbicida. Si es un herbicida, pues ahí sí, dependiendo del tipo de herbicida, ahí sí podemos ya, la planta puede colapsar. Pero si es por insecticida o por fungicida, se puede recuperar la planta con estos dos productos. Muy bien, ingeniero. Una gran respuesta, una gran explicación. También nos preguntan, en la etapa de floración del mango, ¿qué tipo de Bifolan debo aplicar? Bueno, en floración básicamente pues hay que aplicar normalmente en esa etapa, son muy sensibles las flores y se recomienda pues en la etapa de floración el Bifolan Security, ¿no? El Bifolan Security para que nos ayude a amarrar la fruta, pero puede ir acompañado o con el Buxal o con el Bifolan Algae o con el Bifolan Activador, porque eso le va a dar pues, digamos, le va a dar a la planta, lo va a activar para que se realice un perfecto cuajado. Lógicamente, esto tiene que ser, como dijiste, antes, mucho antes de la floración o al inicio de floración, porque pues en esta etapa de floración, si hay condiciones también de humedad, pues si le metemos mayor cantidad de agua, y en algunos lugares, pues hemos visto que hay complejo de hongos, ¿no? Botritis y otros hongos, entonces podemos generar digamos, condiciones favorables para el desarrollo del hongo. Por eso es que se tiene que aplicar antes de la plena floración, porque si no podemos cometer algún error ahí. Entonces puede ser, como dije, el Bifolan activador o el Bifolan Algae con Security. De esa manera pues vamos a tener un cuajado, digamos, exitoso. Muy bien, ingeniero, y para terminar voy a englobar varias preguntas en esta recomendación que les voy a dar. Nos están preguntando para cucurbitáceas, tema de sandía. Empecemos también, ¿no?, con las aplicaciones de una combinación de Bifolan activador y Bifolan complete, hidratación de planta, generación de guías. Entonces, apliquemos ello. Cuando ya estás entrando a la etapa reproductiva, te recomiendo el Bifolan activador con el Bifolan Algae. Ahí necesitamos que la planta genere su máxima absorción de agua que tú le estás dando ya en ese momento. Necesita un riego, buen riego. Entonces, jala los nutrientes junto con el agua y expresa floración y cuajado seguro en el primer tercio de la guía, porque ese es el objetivo, que más o menos tengamos 4 frutos por planta, ya es un éxito, porque es bien complicado hoy en día tener una planta con tiempo de cosecha. Máximo, ahora le estamos dando 4 o 5 cosechas como máximo, ¿no? Entonces necesitamos que la producción se concentre y que rápidamente nos dé el rendimiento esperado. Entonces vas aplicando en esa secuencia. Puedes aplicar Bifolan Algae con Bifolan Security, algas con calcio. Puedes aplicar el Bifolan Activador con Bifolan Security, aminoácidos y calcio. Cuando ya las frutas, la fruta, o sea, la sandía se encuentra en una etapa más o menos ya de 3 kilos, ahí empiezas a aplicar el Bifolan Power. En otras palabras, cuando las semillas ya se encuentran consistentes, empezamos ya a darle paso al Power, al potasio. Y no dejes de fertilizar, porque estas plantas como las cucurbitáceas son bastante comelonas, como le llaman ustedes, en otras palabras, necesitan rápida abonamiento, rápida nutrición. Para responder a las preguntas de hortalizas, ¿no? Nos dicen, para hortalizas de hoja, ¿qué debemos aplicar?
2, 3 productos es importantísimo ahí. El Bifolan Complete, el Bifolan Activador y el Bifolan Algae. Necesitamos generar, ¿qué cosa? Hojas, y que estas hojas sean atractivas para el mercado, porque lo que se vende ahí son las hojas. Entonces, opten por los productos que nos generan brotamiento, que nos generan expresión foliar. Entonces, ingeniero, hemos concluido con nuestra charla el día de hoy. Hay varias preguntas que relacionadas a la recomendación de papa, recomendación de palto, quizás son las personas que han entrado al término ya de la charlita, del reencuentro el día de hoy. Pero les recomiendo que retrocedan unos minutos atrás y ahí van a encontrarse con la presentación tanto de papa como de palto. Y si no fuera el caso, su pregunta, escríbanos, pues ahí está en pantalla nuestros números. Nosotros muy contentos de poder darles un granito de arena de nuestras experiencias, que día a día estamos pues ahí en campo, sacando información para ustedes. Ha sido un gusto, ingeniero Williams, transmitir esta noche. Un saludo muy especial a todos los que nos han acompañado, especialmente a nuestros distribuidores de La Libertad. Un abrazo. Sí, yo creo que ha sido un tema muy importante, pues es un tema que, digamos, necesita mayor tiempo, pero ustedes saben que, pues, digamos, bajo estas situaciones, pues, hay el tiempo es oro, y hemos tratado pues de recopilar toda nuestra información para que sea lo más precisa. Sin embargo, pues ahí en el, digamos, en la portada quedan nuestros teléfonos, nuestros correos. Si hubiera algunas preguntas adicionales, si quisieran una respuesta por parte nuestra, pues les invitamos a que nos den una llamada, nos envíen algunos videos, o nos escriban a través del WhatsApp, que nosotros pues estamos dispuestos a poder responder en cualquier momento. Así que por mi parte también, muchas gracias. Gracias a ti, Talía, por la excelente exposición que has dado. Y pues invitarlos para una próxima charla que estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales. Entonces, un abrazo y nos vemos en una próxima charla. Hasta luego.